aprender a jugar al póker, Eleanor. Tengo defectos, como todos, y una fuerte predisposición genética hacia la competición. Pero cada sábado leo a los demás jugadores y escojo a un hombre que se beneficiará al máximo de la victoria. Al final, me aseguro de que vuelva a casa con todas mis ganancias y las de los demás. No gano nada, solo la sensación de conquista sobre mí misma. Y los otros jugadores distribuyen sus ganancias según sus necesidades. Ahí está. Esa pillina quiere un papel estelar. ¡Qué monada! Deshazte del musculitos y vea por ella. Ese Adam acaba en tus manos. Pero tú eres como un socio capitalista, así que por mí, genial. Adam, papi, aquí. Una babosa de ¡Vuelo a esa cosa! Míos ha estado proporcionando pruebas de mis actividades a Ryan. Y ahora van a detenerme. Como religión, simplemente nos vigilaban. Pero como comuna, nos crucificarán. Pero, aunque será el último en darse cuenta, Andrew Ryan ya ha perdido el apoyo de la gente. Me lleven donde me lleven, Raptor me seguirá. ¡Cambiaré la cara! ¡Ábreme en tu bolsillo! ¿Bolsillo? ¡Un angelito! ¡Un angelito! ¡Un angelito! ¡Vamos! ¡Estúpido! ¡Eso! ¡Corre!
Las Little Sisters se hacen mayores, lo cual es inquietante. Al llegar a la adolescencia se vuelven agresivas, rebeldes. Y lo que es peor, el Adam que ingieren contiene trazas de plásmidos letales de la guerra. Los Splicers también son depredadores cada vez más efectivos. Nuestros Big Daddies están cayendo uno a uno. Tal vez las más mayores puedan ser entrenadas para detectar el Adam perdido y conseguirlo para nosotros. Sí, por lo que he visto no tendrían que esperar a que el culpable muriese. Que necesite un decorador de talento es este. Con mi naturaleza, Delta. No quiero el Adam para mí. Eleanor es el sueño y ella no necesita armas ni trucos baratos. Padre, este Adam que has encontrado contiene recuerdos de todos estos cadáveres. Normalmente solo puede verlos una Little Sister, pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley. Cuando se llevaron a madre, Stanley quedó al cargo del Parque Dionysus. Se gastó todo su dinero, organizó esas fiestas alocadas. Era como si intentara arruinarla. ¿Estás bien? No pierdas de vista el premio gordo, hermano. Busca al resto de las pequeñas. ¡Bienvenido al bandido de la punición! Lo del sujeto Delta no es más que un número de serie, amigo. En una ocasión tuve que investigar sobre ti. Solían llamarte Johnny Arriba. Encontraste la ciudad solo, después de un accidente de avión. Es una pena lo que hicieron contigo.
Bien, ahí hay una. Zórrale al grandullón y atrapa a la pequeñaja. Soy yo. Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a madre lo que había hecho. Me llevó con él y me vendió a un orfanato. Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido la mano, pero... Padre, él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. Hipnotiza a tus enemigos para que se peleen entre ellos. Que un explorador de las profundidades con un par de cojones. La gente te puso el apodo, pero Ryan estaba seguro de que eras un espía. Su gente te encerró y borró tu maldito nombre. Adiós a Johnny Arriba. Hola, sujeto Delta. El Adam es Rapture Delta. Las mejores mentes del paraíso en un único mosaico sublime. Eleanor. Piensa en el genio que le niegas con cada gota robada. Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de Rapture por las orejas, tú y yo seremos celebridades en una isla privada, hijo. Piénsalo. Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes. Ha ha ha!
Ahí está, cógela. Espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo. No dejo de pensar en Johnny arriba. Le echo un par de cojones para encontrar Rapture. Resulta más fácil no venirse abajo si... me imagino que soy él. Menos mal que no puedo contarle nada a Lam. Seguro que diría que tengo la necesidad secreta de caer en sus brazos y tirármelo. Conmigo fuera de juego, Stanley dejó a los seguidores de Madre convertirse en animales. Cuando se enteró de que había vuelto, supo que lo culparían. Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos. Y ahora intenta ocultarlo. ¡Eso es! Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada y Lam ni se enterará. Ven aquí, te he abierto el tren. Pero recuerda, si Lam te coge, ni una palabra. Delta, nuestro conflicto de intereses parece estar molestando a Eleanor. Por su bien, he dejado claro a estos hombres que no debes sufrir. Acepto la responsabilidad por la rabia que puedas experimentar antes de tu muerte. La doctora Lam está aumentando la presión, jefe. Regresa a la estación y larguémonos. ¡Ah!
se convertirá en la hija del pueblo. Una verdadera soñadora, enormemente brillante y muy generosa. Cuando ascienda, Delta, tú y yo pareceremos perros gruñendo por la placenta. Sujeto Delta, hace años que sé de la traición de Stanley y lo perdoné. Pero poniendo en peligro a Eleanor ahora, acaba de escribir su destino. ¿Ves? Fue Stanley quien te entregó a Ryan. Él es el responsable de que te hayas convertido en lo que eres. La sala de seguridad ya está abierta. Puedes vengarte. ¡Jesús! ¡Lam sabía! Y me dejó perder el tiempo con... ¡Oh, Dios! Oye, venga, tío, el tren está listo. ¡Perdóname la vida! Dios todopoderoso, juro que no era algo personal, ¿vale? ¡No! ¡No, por favor! Ya está, jefe. Última parada. Aquí es donde tienen a Eleanor. Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Rapture a la pobre chica. Cree que la convertirá en una santa. Si no me equivoco, Eleanor está en un lugar muy oscuro bajo la sede de Fontaine. Y para que sigas con vida, hay que encontrarla rápido. Estas instalaciones pertenecen a la ciudad, a Ryan Industries, hasta que remitan los desórdenes. Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas, debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado. Fontaine ha desaparecido, Lam ha desaparecido, o casi. Al fin estoy solo, solo con mi ciudad.
octubre de 1967. Hola, me llamo Gilbert Alexander y para cuando oigas esto estaré clínicamente loco. Estoy grabando estos diarios como precaución, en un último intento por ayudar a tratar conmigo a cualquiera que pueda amenazar. Mi próximo mensaje te espera tras el control de seguridad. El bioescáner se asegurará de que estás lo bastante cuerdo como para usarlo. Gil Alexander. Según creo, estuvo involucrado en el desarrollo de Big Daddy desde el principio. Tendría algo que ver contigo y con Eleanor, hijo. ¡Ese mierdecilla! ¡Está robando a su propia empresa! ¡A Adam de la empresa! ¡De las reservas de la empresa! ¡Lo he visto pincharse! ¡Despedido! ¡Cesado fuera! Espero que os haya parecido instructivo a todos. ¿A quién eres con que quieres seguir llenándote los bolsillos a cuenta de Fontaine, no? Yo soy la persona jurídica de esta empresa. Soy Alex Magno. Una compañía es como un organismo, amigo mío. Puedo echarte al océano con solo estrujármela un poco, igual que si me hara. ¡Esto es un traje! ¡Un traje! ¿Alex Magno? Mierda, tiene que ser Gil Alexander, el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo. Según parece, está como una chota.
Iniciando bioescáner. Identificando nivel de acceso. Identificado sujeto clínico. Clasificación, protector. Designación, delta. Estado, finado. Error. Actualizando el estado. Un momento, por favor. ¿Qué es esto? Mi secretaria responde por ti. Delta, eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? ¡Un gran producto, Delta! ¡Excelente! ¡Duradero! Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina. Hola. Me he expuesto a una dosis masiva de Adam. Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones. Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas y acabar conmigo. Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... Ah, una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es Agnus Dei. Agnus Dei.